se le presentan a Jesús 10 leprosos, de los cuales Jesús los invita al templo. Vayan y preséntense a los sacerdotes y presenten su ofrenda y den gracias a Dios por sus vidas. Y mientras van de camino, todos quedan sanos de esta gran realidad de la lepra, pero solo uno va a agradecer a Jesús. ¿Cuántas veces Dios nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha liberado de tantas situaciones de sufrimiento, de dolor, incluso de exclusión, y nosotros no hemos sido agradecidos? Hoy los invito para que se levanten con todo el ánimo, con toda la motivación, a dar gracias a Dios a través de sus hermanos, reconociendo en su historia todo el accionar y la mano de Dios en su vida, en su familia y en todo lo que ha realizado. Gratitud, hermanos, es un signo de un corazón sano, de un corazón lleno del amor y de la experiencia de Dios. Dios los acompañe.